And welcome, welcome, my friend, to the refresher course and grammar for courses 5, 6, and 7 of this level 2. Bienvenidos. We'll review 44 key phrases, 267 new words learned in lessons 33 through 38. And I'll speak a little bit fast during the review and slow down for the grammar lesson on the topic of adjectives, varied adjectives, their right order, adjective endings, and many comparisons. So with your breathing exercises finished, your power poses struck, let's review this very important refresher course and grammar on adjectives right now. Level 2, courses 5, 6, and 7. We'll be talking about the review for restaurants 2.0, travel 1.0, and I feel sick courses. The review, and then later, the grammar. We'll be doing reviews for lessons 33 through 38. Risotto is my favorite Italian dish. I'll have a hamburger and fries supersized, please. I've got reservations about my reservation. And then lessons 36, airport life is fast-paced. I'm feeling really sick today, and thanks for your help, Doc. And of course, our grammar study will be on adjectives. So let's get started. Comencemos with this review and grammar course. Risotto is my favorite Italian dish. Hablamos sobre la comida italiana, obvio. Wow, this tiramisu is so good. What did you put in it? Wow, este tiramisu es tan bueno, tan rico. ¿Qué le pusiste? We ate really well. Comimos muy bien. The panini were truly delicious. Los panecitos, panini, estaban verdaderamente deliciosos. Really good. Muy bueno. It's not every day that you eat gelato this good. No es cada día que tú comes el gelato, el helado, así de rico, así de bueno. Number 4. Wow. The lasagna is excellent. Wow, la lasagna fue excelente o es excelente. We should come back next week. Debiéramos de regresar la semana que viene. I never thought that such a simple risotto would be so tasty. Nunca pensé o me había imaginado que un risotto tan sencillo fuese tan gustoso. Number 6. This pizza is more than just good. It's spectacular. Esta pizza es mucho más que buena. Es espectacular. Number 7. The first courses in this restaurant are delicious. Los primeros platos fuertes en este restaurante son deliciosos. The menu is very tempting. El menú es muy tentador. If it isn't too expensive, si no es demasiado caro, I'd like to eat here. Me gustaría comer aquí. The smell of that bistec makes my mouth water. El olor de ese bistec hace que se llene de agua mi boca. Risotto is my favorite Italian dish. Risotto es mi plato italiano favorito. Aquí las palabras que aprendimos. Larger, más grande que, voy a traducir solamente algunas. Pot, fill, llenar, oil, traer a hervir, teaspoon, oil, no, test, examen, scoop, drain, toss, serve, delicious, simple, tasty, muy gustoso, sabe muy rico, spectacular, courses, tempting, tentador, expensive, caro, smell, oler, olor. Mouth water, así que tu boca se llena de agua. Manicotti, spaghetti, albóndiga, meatball, salami, bologna, bistecca, tortellini, lasagna, parmigiana, ravioli, minestrone, gelato, panini. Todos estos son diferentes platos italianos. Muy ricos todos, debieran de comerlos de verdad. Ya se me llenó la boca también a mí. Ay, ay, bueno. Lección 34. I'll have a hamburger and fries supersized, please. Esto ya la gastronomía americana. Obvio, las hamburguesas, las papitas fritas. Supersized, de un tamaño más grande, por favor, please. Hablaremos de la gastronomía americana en diferentes regiones del país. Northeast region, Mid-Atlantic region, Midwest region, South region, Southwestern region, todas diferentes regiones de los Estados Unidos. Noroeste, Mid-Atlántica, noreste, Mid-Atlántica y Mid-Oeste, la del sur y sur-oeste, diferentes regiones. Vamos aquí a leer las frases, las voy a traducir también. Veamos.
As a coastal region, New England is perhaps best known for its fresh seafood. Como una región costal del noreste de Estados Unidos, Nueva Inglaterra quizás es mejor conocida por su comida de mar muy fresca. The state of Maine, for example, is the country's largest producer of lobster. Por ejemplo, el departamento, estado de Maine, el noreste de Estados Unidos, por ejemplo, es el productor más grande del país para lo que se llama langostas. Number two, the quintessential American cuisine found in the Big Apple includes pizza, hot dogs, and other street fare, as well as ethnic foods like Chinese and Jewish dishes. La gastronomía americana de excelencia encontrada en Nueva York, que se llama la manzana grande, incluye pizza, hot dogs, perros calientes, y otra comida de la calle. También como comida étnica, tales como platos chinos y también judíos, muy ricos. Number three, Philadelphia is the home of the Philly cheesesteak. Esto hay que probar, delicioso. Pero nomás una vez al año porque sí tiene mucho, mucho para el colesterol, ¿eh? This iconic sandwich is made up of thinly sliced steak served on a roll and smothered with melted cheese. Muy rico. Ok, en Filadelfia, Pensilvania, estamos comenzando hoy con la costa del este de Estados Unidos. Ese es el hogar del Philly cheesesteak. Muy rico. Este es un sándwich icónico aquí de esa parte de Estados Unidos y se compone de trocitos bien cortados de res servidos en un pancito caliente y están completamente cubiertos o ahogados, se podría decir, con queso derretido, melted cheese, muy rico. Number four, from fried chicken and macaroni and cheese to cornbread and collard greens, the homestyle cooking of the American South is at the core of the American culture. Desde el pollo frito hasta queso y macaroni, a pan de mazorca o elote con vegetales verdes. Este estilo de gastronomía o de cocina del sur americano está al corazón de la cultura americana. Muy bien. Algunas de las palabras que aprendimos aquí, voy a traducir solamente algunas. Northeast, Mid-Atlantic, Midwest, the South, Southwestern, gastronomy, cuisine, lobster, style, estilo, hot dog, cheesesteak, chili, soul food, comida de alma, brisket, ay, qué cosa más rica la brisket de Texas, muy rico. Sopaipillas, se sirven también en Bolivia también, mi esposa es de Bolivia, se sirven ahí también sopaipillas, pero también en Nuevo México, Estados Unidos. Thanksgiving, Día de Acción de Gracias, es feast and holiday, ¿verdad? Es el día especial de Día de Acción de Gracias. Feast dates back to newly arrived, recién llegados, peregrinos, pilgrims, Indians, gathered together, se juntaron. Autumn harvest celebration, celebración otoñal de otoño, gracias a la cosecha que pudieron tener ahí los indios y los americanos recién llegados. Regarded perhaps, quizás tenido en cuenta como, known, conocido como, seafood, comida de mar, mariscos. For example, producer quintessential, lo máximo, ¿verdad? Found, encontró, includes street fare, ethnic, iconic, thinly sliced rolls of bread, smothered, cubiertos con, ahogados en, melted cheese, queso derretido, cornbread, collard greens, homestyle cooking, gastronomía de la casa, at the core, al núcleo, al corazón de. Muy bien. Excelente. Lesson 35. I've got reservations about my reservation. Tengo reservaciones de mi reservación. Hablaremos sobre cómo hacer reservas, sobre la reservación de diferentes cosas por el teléfono o por internet. Phone conversations and internet forms. That was our topic. We'll read this and translate them. You can go online or through an app on your phone to reserve your ticket. Puedes ir en línea o por una aplicación en tu dispositivo móvil para reservar tu boleto. You'll need your personal information, including passport number, when traveling abroad. Vas a necesitar tu información personal, incluyendo tu número de pasaporte cuando estás viajando al exterior. Make sure your passport hasn't expired or isn't about to expire
Asegúrate que tu pasaporte no haya caducado o esté a punto de caducar. Check your points. Vas a chequear tus puntos. If you have any, si tienes algunos. As you may pay your tickets with your points. Sino que tú puedes pagar por tus boletos con tus puntos. Yo he viajado muchas veces, sea Hawái, sea Colombia, sea Bolivia, sea México, Cancún. He volado muchas veces a Jamaica, he estado en diferentes partes del mundo y no pagué, pagaron los puntos porque he viajado antes con negocio y había acumulado tantos puntos. Yo ahorita sinceramente viajo gratis por tantos puntos acumulados que tengo. Number five, fill out the form in its entirety. Vas a llenar el formulario completamente. Including your credit card information, incluyendo tu información de tarjeta de crédito, full name, date of birth, seat selection, each way. Tu nombre completo, tu fecha de nacimiento y la selección de asiento que tú deseas para cada día. Hi, I'd like to book 2 adult round trip tickets to Cancun. Hola, ¿qué tal? Me gustaría reservar 2 boletos para adultos de ida y vuelta a Cancun. Great, which class would you like to fly in? Maravilloso, ¿en qué clase te gustaría volar? Tenemos 3. Economy, business or first class. All right, we're all set up. Muy bien, todo terminado. O como diríamos en Colombia, listo, una sola palabra. You will be receiving your ticket via email shortly. Vas a recibir tu boleto vía correo electrónico prontamente. Thanks for calling us. Gracias por llamarnos. And here were some of the new words that we learned in lesson 35. I'm going to translate a few of them, solo voy a traducir unas pocas. Travel agency, agencia de viajes. Book a ticket, reservar un boleto. Round trip, de ida y venida. Direct flight, vuelo directo. Leaving, class, economy, business first. Let's do, returning, regresando. Give me a minute, dame un minuto. While I check on price and availability, mientras chequeo o aseguro precio y disponibilidad. Plenty, hay bastantes, hartos. Plenty of seats, muchos asientos. Departs. Local time, including taxes, impuestos, along with, junto con, I've got it here, lo tengo aquí, we're all set up, listo, shortly, online, app, you'll need, vas a necesitar, traveling abroad, viajando al exterior, make sure, asegúrate, expired, expirar o caducar, within, dentro de 6 meses, muy importante eso, en tu pasaporte, check your points, chequea tus puntos si tienes, fill out the form, llena el formulario, in its entirety, completamente. Date of birth, seat selection, each way. All right, lesson 36. Airport life is fast-paced. ¿Qué hacemos en el aeropuerto? Checking in at the counter, through the security checkpoint, and at the gate. I see you have an e-ticket. Veo que tienes un boleto electrónico. How many bags are you checking in? ¿Cuántas valijas estás declarando? Literalmente chequeándose en inglés, pero declarando en español. The flight leaves from Terminal B, Gate 4B, at 11:15 a.m. El vuelo despega, sale de la Terminal B, sala 4B, a las 11:15 de la mañana. Shoes and belts off, people. Gente, por favor, se me quite los zapatos y las correas. Remove electronic devices, such as your laptops and cameras, from your bags. Van a remover dispositivos electrónicos tales como laptops y computadoras laptops y cámaras de sus bolsas empty your pockets y van a vaciar sus bolsillos. Place your bags in the tray provided. Pongan por favor sus maletas o valijas en los trays provided, los recipientes provistos. Your attention please, su atención por favor. Juan Quintero and Carla Reese, please come to the counter. Juan Quintero and Carla Reese, please come to the counter at gate 4B. Por favor, vengan al contador o mostrador aquí en la sala 4B. I've got great news. Tengo maravillosas noticias. You both have been upgraded to first class. Ambos han sido mejorados a la primera clase. Airport life is fast-paced. La vida en el aeropuerto es una vida rápida. Rápida. Okay, let's look at some of the words we learned. Checking in, ticket counter, mostrador. E-ticket, print out, lo estás haciendo imprimir. Kiosco, already. Overweight fees, cargos de sobrepeso. A bit less, un poco menos. Prepay, prepago. Flight, gate, boarding. Security checkpoint. Miss it, next in line, próximo en línea. Headed to, yendo a, enjoy, disfruta.
Tray provided, recipiente provisto. Wait there, espérese ahí. As indicated, como indicado. You're fine, está bien. Pass by. Duty-free shops. Announcement, un anuncio. Upgraded, han sido mejorados. Requested, stand by. All smiles, puras sonrisas. All right, lesson 37. I'm feeling really sick today. Me estoy sintiendo bien enfermo. Conversaciones de emergencia cuando haces el 911 emergency call. Muy importante esta lección. 911 emergency calls y escenarios variados. Number one. Dial 911 for dangerous situations in progress and where the emergency assistance of fire, police, or ambulance is needed to stop further damage or rescue someone in immediate danger at that moment, en ese momento. Vas a marcar el 911 para cualquier tipo de situación peligrosa en progreso, en ese mismo momento. Y, and where, y donde, the emergency assistance, donde la asistencia de emergencia, de personal de fuego, policía, sí, bomberos, policía, ambulancia, sea necesitada para detener further damage, es decir, para detener que se siga fomentando el daño. Or rescue someone in immediate danger, o rescatar a alguien en un peligro inmediato. Number two, lo que te van a decir a ti cuando llames 911. La primera pregunta es, where is your emergency? ¿Dónde está su emergencia? La segunda pregunta, what is your phone number? ¿Cuál es su teléfono celular? Su número. Número tres, what is happening? ¿Qué está ocurriendo en este momento? Para parar further damage, para poder detener cualquier daño subsecuente, que se detenga lo que está sucediendo en progreso en ese mismo momento. Pregunta número cuatro. Did you witness the accident? ¿Usted fue testigo o testiga del accidente? Y lo que le van a decir, we're sending over the police or ambulance or fire department to your house right now. Estamos enviando a la policía o la ambulancia o los bomberos a su casa en este mismo instante. I will stay with you until they arrive. Permaneceré con usted hasta que ellos lleguen. My chest hurts. Me duele mi pecho. I think I'm having a heart attack. Creo que estoy teniendo un ataque cardíaco. Okay? Un infarto. Así que esas son algunas de las frases que aprendimos. Y aquí las palabras. Voy a traducir solo unas pocas aquí. Emergency, dangerous situation. Assistance, fire, police, ambulance, further damage, stop, rescue someone, immediate danger, report, injured, robbery, robo, thief, un ladrón, is gone any longer, in this order, en este orden, what is happening, está ocurriendo, appropriate, response team, necessary, further questions, relevant, incident, freeway, pista, cars, truck, motorcycle, got into an accident, se metió en un accidente, hurt, lastimar, many, muchos, witness, did you witness, fuiste testigo, operator, caller, next door, vecino, neighbor, vecino, on fire, en fuego, fire department, ambulancia, el bomberos, perdón, departamento de fuego o bomberos, inside, adentro, evacuate, evacuar, own house, go to safety, corran a seguridad, a refugio. Hang up now, puede colgar. There are men downstairs, hay hombres abajo. I have a gun, tengo una pistola. I'm with my kids in their room, estoy con mis niños en su cuarto. Next to me, están a mi lado, right away, en este momento. Carefully, tell them to be quiet, con mucho cuidado, diles que estén callados. Driveway, chest hurts, I'm having a heart attack. Got stung by a black widow spider, me picó una viuda negra. Granddaughter swallowed rat poison. Mi nieta tragó rat poison, veneno de ratas. I hear, escucho, the couple, la pareja, next door, vecina, fighting, peleando, screaming, gritando, knife, cuchillo. Okay. Lesson 38. Thanks for your help, Doc. Gracias por tu ayuda, mi querido Doc, mi querida Doc. Y vamos a hablar aquí sobre conversaciones con el doctor. I'm not feeling well, Doc. No me siento bien, mi Doc. Doctor, doctora, I keep vomiting and can't hold anything down. Sigo vomitando y no puedo mantener nada abajo, literalmente, en el estómago. Number two, did you eat something unusual prior to feeling like this? ¿Comiste tú algo no usual, inusual, antes de, prior to,
feeling like this, de sentirse de esta forma. I'd like to see the doctor, please. Me gustaría ver al doctor, por favor. I don't have an appointment. No tengo una cita. Let me take your temperature. Déjame tomar tu temperatura. How long have you had the symptoms? ¿Cuánto tiempo llevas con estos síntomas? You will have to go home. Vas a tener que regresar al hogar. Stay in bed. Quedarte en la cama. And drink lots of water. Y tomar harta agua. Cualquier cantidad de agua. Number 7. Can you give me some medication, please? ¿Podrías, por favor, dar un poco de medicamentos, medicación, medicina? Number 8, I will write you a prescription. Te voy a recetar una receta médica. Pick it up at the medicine. Pick up the medicine from the pharmacy. Puedes levantarla o obtenerla de la farmacia. Okay? Y las palabras que aprendimos, y voy a poder traducir unas pocas. Office appointment, pull information tomorrow. All right. Yearly physical es tu examinación anual. Físico. Examination, email, laughing, guilty, culpable, shortly, dentro de poco, confirm, brings, traer, feeling, sentir, shortly, feeling, hold anything down, felt, sentí, started, comencé, the night before, la noche anterior, yesterday, examine, press on the stomach, hacer una presión en el estómago, and then, y luego, listen to the heart, va a escuchar el corazón, listen to the lungs, va a escuchar los pulmones. I feel tired, me siento cansado. Strange, raro. Poisoning, envenenamiento. Plenty, bastante. Better, mejor. Cough is tos. Registered patient, house calls. Full schedule, un itinerario repleto. Ill, enfermo. Awful, terrible. Cancel, wait, espera. Want to, quiero. Wrong, equivocado. Terrible, terrible. Coughing, sneezing, tosiendo, estornudando. Sick. Symptoms started, comenzaron. High, alto. Flu, influenza, gripe, gripa. Stay in bed, quedarte en la cama. Better, reduce, fever. Bed rest, descanso de cama. Prescription and pick up. Muy bien. Y ahorita vamos a ver los adjetivos, que es la lección gramatical para este repaso y la gramática de este importante curso, o estos cursos más bien. Ok, hablaremos sobre los adjetivos. Adjectives, different kinds of adjectives. Adjectives are words used to describe nouns and pronouns. Los adjetivos son palabras que se utilizan para describir los sustantivos y los pronombres. They give you more information about people, places and things. Te dan más información de las personas, lugares y cosas. There are different kinds of adjectives. Hay diferentes tipos, cualquier cantidad de adjetivos. Adjetivos de tamaño, de color, de calidad. Por ejemplo, de tamaño, de personas o de cosas. People or things. A big house, una casa grande. A large army, un ejército grande. A huge ball, hall. Un centro de reunión o centro de asamblea grandísimo. A tall building, un edificio muy alto. A long bridge, un puente largo. A high mountain, una montaña alta. A short woman, una mujer chaparra o bajita. Big hands, manos grandes. Short skirt, una falda corta. De tamaño. Hablamos de color. Color of people or things. Color de personas o de cosas. A gray suit, un saco gris. A yellow ribbon, un cordón amarillo. An orange banner, un banner anaranjado. A red carpet, una carpeta roja. A white swan, un cisne blanco. A blue uniform, un uniforme azul. Green peppers, morrones, se podría decir, verdes. Black shoes, zapatos negros. Así que te están diciendo el color, los colores también son adjetivos. ¿Por qué? Porque describen sustantivos y pronombres. También hablamos de adjetivos de calidad. Por ejemplo, personas, de personas o de cosas. Un hombre, por ejemplo, un hombre joven, a young man. A kind lady, una mujer bondadosa. A deep pool, una piscina profunda. A handsome boy, un niño bien parecido. A poor family, una familia pobre. A strange place, un lugar raro. A sunny day, un día soleado. A hot drink, una bebida caliente. A beautiful girl, una niña hermosa. Así que calidad, color, tamaño y otros tipos también. Por ejemplo, what things are made of? Of people or things.
de ciertas cosas de que personas o cosas están compuestas por. A plastic chair, una silla plástica. A paper bag, una bolsa de papel. A cotton shirt, una camisa de algodón. A stone wall, una pared hecha de piedras. A metal box, una caja de metal, metálica. A glass door, una puerta de vidrio. A porcelain vase, una vasija de porcelana. ¿Verdad? Te está diciendo, te está declarando cómo se ve esa pared, esa camisa, de qué está hecha. Cosas de lo que cosas están hechas, de vidrio, de porcelana, de plástico, de papel, de metal, de piedra, de algodón, etc. Adjectives of origin. También hablamos de adjetivos de origen. Yo soy un colombiano. Okay. A Mexican sombrero, un sombrero mexicano. A French flag, una bandera francesa. A Japanese World War II veteran, un veterano de la Segunda Guerra Mundial del Japón. A Jewish temple, un templo judío. A Colombian dance, una salsa colombiana. An Italian car, un carro italiano, un Ferrari. A Greek wedding, una boda greca. Así que te está diciendo del origen, de dónde procede ese baile, ese sombrero, esa boda. Okay, now also we also have some adjectives that are used to describe two or more adjectives, and there's usually an order. Okay, this is very important. Para cuando hablamos de adjetivos, cuando hay más de dos, siempre hay un orden. Okay, y el orden siempre va tamaño, calidad, color, origen, sustancia. Tamaño, calidad, color, origen, sustancia. Por ejemplo, a small blue plastic container. No se dice a blue small plastic container. No se dice a plastic small blue container. Se dice a small, en orden, tamaño, blue, color, plastic, sustancia, container. Siempre es size, color, substance. Okay? Size, quality, color, origin, substance. A small, stylish, quality, blue, Mexican, plastic container. A small, stylish, blue, Colombian, emerald. Okay, ahí está. Siempre viene en ese orden. A stylish red German car, quality, color, origin, stylish red German car. A large Muslim temple, un large Muslim temple, un templo musulmán grande. A tall crystal cathedral, una catedral de cristal alta. En español es diferente, obvio, pero en inglés es a tall crystal cathedral. A colorful cotton shirt. Okay, este es interesante. Una camiseta de algodón colorada. El orden es diferente en español. De hecho, es casi el reverso, ¿no? El reverso del inglés. A long Persian silk robe. Aquí estamos hablando de una túnica. Pero está casi al revés, ¿no? Una túnica persa de seda larga. Aquí es primero, es larga primero. Es el size, el tamaño, la calidad, el color, origen, sustancia. Aquí está size, origin, substance. Que sería tamaño, origen, persa, silk, sustancia, de seda. An old graceful Korean lady, una mujer coreana de tercera edad, bondadosa. Otra vez se hace un reverso, es diferente en español, en inglés. Es an old graceful Korean lady. Crunchy Washington apples. Manzanas de Washington crujientes. Es completamente el contrario en inglés. A dark, tall, and handsome Colombian. Tuve que poner eso ahí para mi gente. No mentiras. A dark, un oscuro, tall, alto, handsome, buen mozo colombiano. Muy bien. Mentiras, eso va para todos los países. Todos latinos somos buen mozo, ¿verdad? Muy bien. Adjectives of the right order. Adjetivos del orden correcto. Eso también es muy importante. Adjectives of quality sometimes come before adjectives of size. Algunas veces, los adjetivos de calidad vienen antes de los de tamaño. Beautiful long hair, hermoso cabello largo, pero beautiful long hair. Elegant short hair,
un cabello elegante corto. But adjectives of size always come before adjectives of color, pero siempre la regla es adjetivos de tamaño vienen antes de adjetivos de color. Beautiful, long, black hair. Así que beautiful, long, de tamaño, black hair. El color va llegando de último. Elegant, short, red hair. Ahí lo ven. También adjetivos de sustancia vienen después de adjetivos de color. A beautiful, long, black silk dress. Vienen después, ¿ok? De sustancia. Sustancia de seda. Sustancia son rojas, ¿verdad? Los crujientes. Manzanas. Silk dress es beautiful, hermoso. Long, largo. Black, color, negro. Silk, seda, dress. Vienen en esa orden. A crunchy, short, red apple. Una manzanita crujiente roja. Pero en inglés es a crunchy, adjetivo, short, adjetivo, red. Pero sustancia viene después de color. Red apple. ¿Okay? Muy bien. Ahora, para ver los adjetivos y reconocerlos, muchas veces adjetivos terminan con dos terminaciones muy conocidas. Full y la terminación y el suffix. Full y el suffix os. Por ejemplo, a beautiful face, una hermosa cara. Cheerful baby, un bebecito contentito. A powerful machine, una maquinaria o una máquina poderosa. Powerful. A skillful player, un jugador con destreza, que puede jugarlo muy bien. A painful injury, painful, doloroso. A joyful smile, joyful, que está disfrutando de alegría, una sonrisa. A wonderful time, un tiempo maravilloso. A useful book, un libro que se pudo utilizar. Es decir, el contenido fue de buen uso. A careful student, un estudiante cauteloso. A helpful teacher, una profesora ayudante. Playful children, niños juguetones. Colorful clothes, ropa llena de color. Llena, full, 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 lleno de, mira, beautiful, lleno de beauty, de hermosura. Cheerful, lleno de alegría. Powerful, lleno de poder. Skillful, lleno de destreza. Painful, lleno de dolor. Joyful, lleno de joy, de alegría. Wonderful, lleno de maravilla. Useful, lleno de poder ser utilizado. Careful, lleno de cuidado. Helpful, lleno de ayuda. Playful, lleno de jugar. Colorful, lleno de color. Así que full, vas a ver, añadir esto como un adjetivo para describir, obvio, lo que es un, lo que sería el estudiante, el profesor, los sustantivos, ¿verdad? Ahora, también se utiliza mucho para adjetivos que terminan en el sufijo os. Por ejemplo, famous, lleno de fama. Marvelous, lleno de wow. Humorous, lleno de humor. Courageous, lleno de valor. Dangerous, lleno de peligro. Generous, lleno de generosidad. Mountainous, lleno de tamaño de montaña. Poisonous, lleno de veneno. Mischievous, lleno de travesura. Así que te vas a dar cuenta que adjetivos van a terminar con la full o con la os, ¿verdad? Courageous, soldier, un soldado lleno de valor. Dangerous job, un trabajo peligroso. A generous gift, un regalo generoso. Famous writer, un escritor famoso. Marvelous results, resultados maravillosos. Los os son los us en inglés. Humorous film, una película humorosa. Children that are mischievous, niños traviesos. Venenoso, montañoso. Todos esos son adjetivos que terminan en os. Muy bien. También tenemos algunos que terminan en less y otros que terminan en i. Por ejemplo, messy room, un cuarto que está desorganizado. A sleepy dog, un perrito soñoliento. A muddy path, un pasillo lleno de lodo. An easy test, un examen que es fácil. A noisy car, un carro ruidoso. A cloudy sky, un cielo que está lleno de nubes, nubloso. A sunny day, un día lleno de sol, soleado. A lazy worker, un trabajador perezoso. Dirty hands, manos sucias. Thirsty children, niños sedientos. Stormy weather, un clima tormentoso.
a juicy fruit, fruta llena de jugo, jugoso. Okay. También tenemos adjetivos. We also have adjectives ending in less, que terminan en las, en el sufijo less, describing a person or thing without something, que no tiene algo, le falta algo. Less quiere decir menos. Por ejemplo, a cloudless sky, un cielo cloudless, sin nubes, sin nubes. A fearless fighter es un peleador que no tiene less, no tiene que fear, temor. Okay. A joyless song es una canción que no tiene que alegría, una canción triste. A meaningless word, una palabra que no tiene significado. A careless driver, un manejador que no tiene cuidado, descuidado. Seedless grapes son uvas que no tienen semilla. A sleeveless dress es un vestido que no tiene mangas. Homeless people son personas que no tienen home, no tienen un hogar. Harmless animals son animales que no tienen harm, daño, no son dañinos. Son inofensivos, ¿verdad? Así que tenemos adjetivos que terminan también con ik, ish, ible, able, I've, and lee. Por ejemplo, a fantastic, fantástico singer. Energetic, energético perro. Basic, basic, gramática básica. Enthusiastic, shouting, están gritando entusiásticamente. Y selfish, vamos con la ish. Act, un acto que no es egoísta. Foolish behavior es un comportamiento tonto. Stylish clothes es ropa de moda. Childish talk es balbuceo, es charla de niños. Ahora vamos con las ibles. Terrible, sensible, horrible, visible, likable, comfortable, valuable, suitable. Todas estas son adjetivos, por ejemplo, terrible, terrible, mess, despilfarro. Sensible answer, una respuesta sensible. Horrible smells, olores horribles. Visible footprints, son huellas visibles. A likable child es un niño que le caen bien. La gente. Comfortable clothes es ropa confortable. A valuable advice es un consejo lleno de valor. Suitable colors son colores que están para el momento. And imaginative, ahora vamos con las ifs. Imaginative, expensive, talkative, creative. Estas también son adjetivos. An imaginative story, una historia imaginaria. Expensive jewelry, son joyas caras. Talkative children, son niños habladores. Creative artist, es un artista creativo. ¿Verdad? Ivos. Imaginativo. Total. Friendly, los L-I griegas, muchas son de estas. Friendly, lovely, lively, elderly. Friendly, teachers, son maestros amigables. Lovely dress es un vestido hermoso, afable, sería la palabra correcta, afable. A lively cat es un gato lleno de vida. An elderly man es un hombre de la tercera edad, ¿verdad? Una persona ya mayor. Así que todo esto describe los adjetivos, o sea, pronombres, o describen a los sustantivos. También tenemos adjetivos que terminan en al y muchos, la mayoría, terminan en ing. Vamos a ver los al. National. Nacional, traditional, tradicional, coastal, de la costa, personal, personal, electrical, eléctrico, medical, equipo médico, medical, eso es un adjetivo, electrical, goods, bienes eléctricos, musical instruments, musical, magical powers, poderes mágicos, todos esos son adjetivos, y muchos son los que terminan en ing, todos los ings, loving, parents, disappointing, amantes, padres. A disappointing result, un resultado desalentador. A smiling face, una cara sonriente. Chattering monkeys, son monitos que no paran de hablar. An interesting book, un libro interesante. Flashing light, exciting ride. Gleaming car. Caring nurse, una enfermera llena de cuidado. An outstanding man, un hombre sobresaliente. A boring story, una historia aburrida, aburridora. Shocking news, noticias espeluznantes, ¿verdad? Así que todos esos son adjetivos que terminan con ing y al. Y también muchos que también terminan con ed. Una puerta cerrada, closed door. Worried passengers, pasajeros que tienen temor. A painted wall, una pared pintada. Invited guests, los invitados. Bruised ego, un ego que fue lastimado. Satisfied customers, clientes satisfechos. Wasted time, tiempo mal gastado. Excited students, estudiantes
animados, echoed sentiments, sentimientos compartidos, managed time, tiempo gerenciado, se podría decir, bien invertido, boiled eggs, huevos ya hervidos, escape prisoners, prisioneros escapados, reduced prices, precios reducidos, measured gains, lucros ya medidos, y también leverage actions, acciones apalancadas. Muy bien, entonces entendemos ya que también existen adjetivos para comparación. To compare two people or things, use comparative form of adjectives by adding er to the adjective. Para comparar dos cosas o dos personas, se utiliza la forma del adjetivo comparativo y simplemente en inglés se le agrega una r al adjetivo. When comparing three or more people or things, use the superlative form of an adjective by adding est to the adjective. Ahora, cuando hay una comparación de tres o más personas o cosas, se utiliza no el comparativo, sino el superlativo. Y para utilizar el adjetivo en su forma superlativa, en vez de er para la comparativa, se utiliza la est. Y es de hecho, es sencillo para entenderlo. De hecho, es más difícil explicarlo que entenderlo. Pero vamos a ver aquí ahorita el ejemplo. Por ejemplo, el adjetivo es dark, oscuro. Si se va a comparar dark con dark, va a ser darker, va a ser más oscuro. Pero si hay tres o más, la más de las tres es la darkest, es la más, la superlativa. Hard, harder, hardest. Duro, más duro, el más duro. Light, lighter, lightest. Ligero, más ligero, super ligero, lightest. Warm, warmer, warmest. Está caluroso, más caluroso, super caluroso, superlativo. High, higher, highest, alto, más alto, lo más alto. Cold, colder, coldest, frío, más frío, helado, congelado, es el superlativo. Low, lower, lowest, bajo, más bajo, el más bajo. ¿Okay? Muy importante cuando está comparando esto. Fast, faster, fastest, rápido, más rápido, hiper rapidísimo. Old, older, oldest, viejo, más viejo, cucho, el más viejo de todos. Slow, slower, slowest, despacio, más despacio, el más despacio. Young, younger, youngest, joven, más joven. Se podría decir, si aquí dije cucho, aquí podría decir el más sardinita de todos. O pollito, el más pollito. Rich, richer, richest, rico, más rico, ahora sí el que está podrido en dinero. Poor, poorer, poorest, pobre, más pobre, el que está en la olla, se podría decir. Tall, taller, tallest, alto, más alto, y este es pues ya gigantesco, se podría decir. Así que siempre es de comparativo a superlativo. Est, lo entendemos, muy bien. Ahora, vamos a añadir una E o una R cuando utilizamos comparativos y ST para el superlativo para algunas palabras. Por ejemplo, nice, si termina la palabra en E, se dan cuenta, todas esas terminan en E. No vas a agregar otra E y R como en la anterior, simplemente vas a agregar una R. Aquí está la nice, nicer. Buena gente, mejor, más buena gente. Close, termina en E. Closer, solamente le agregas una R, no E, otra ER, sino solamente una R, porque termina con la E, cerca más cerca. Large, larger, grande más grande. Rude, ruder, grosero más grosero, solamente R. Safe, safer, salvo más salvo. Wide, wider, ancho más ancho, solamente le agregas una R porque termina con E. Ahora, para el superlativo, no es, simplemente vas a agregar una ST al final. Termina en E, solamente le agregas ST. Nice, nicer, nicest. Nice, nicer, nicest. Close, closer, closest. Cerca, el más cercano. Large, larger, largest. Large, larger, largest. Grande, el más grande. Rude, ruder, rudest. Grosero, más grosero, el más grosero. Safe, safer, safest.
Wide, wider, widest. Ancho, más ancho, el más ancho. Muy bien. And then we continue also with certain one-syllable adjectives that you can either end in a consonant or end in a vowel. And to do that, we double the consonant and add an ER and just add the EST when you do the superlative. En algunos adjetivos que son solo de una sola sílaba, como sad, wet, slim, thin, big, y son palabras cortitas, como terminan en consonantes, D, T, M, N, G, simplemente lo que vamos a hacer es vamos a añadir la última consonante una vez más, vamos a agregar otra consonante, y vamos a poner el ER o el EST para el comparativo o el superlativo. Por ejemplo, sad, triste. Aquí está sad, S-A-D. Vamos a duplicar la D porque termina en una consonante y es de una sola sílaba. Sad, der, D-E-R, comparativo. Y le agregas la D aquí, el superlativo, y pones el est. Sad, sadder, saddest. Wet. ¿Ves? Una sola sílaba, termina con consonante. Wet, vas a poner D, la segunda T otra vez, para duplicarla. Y agregar ER para la comparativa, wetter. Y vas a hacer lo mismo con la superlativa, wettest, la más mojada de todas. Mojado, más mojado, hiper mojado. El más mojado. Slim, slimmer, slimmest. Delgado, el más delgado. Viste aquí como slim, una sola sílaba, pero le vas a duplicar la consonante y agregar R a la comparativa y agregar la consonante de la M, otra duplicada, otra M, más la EST en la superlativa. Thin, thinner, thinnest, igual. Otra forma de decir delgado y el más delgado. Otra vez te diste cuenta, thin es una sola sílaba, agregas el consonante y para el comparativo ER y el superlativo le agregas el EST. Big, bigger, biggest, grande, el más grande, el más grande. Grande, más grande, el más grande. Y big, como te es una sola sílaba, big, bigger, vas a agregar una G a la big porque se duplica el consonante. Le agregas ER a la comparativa y EST a la superlativa. Y también hay ciertas reglas con las que terminan en Y. Y vamos a simplemente a quitar la Y y a reemplazarla por IER o por IST para la comparativa o la superlativa. Easy, termina en Y. Easier, le quitas sustituyes la Y por una I. Le agregas la ER. Y easiest. Igual le quitas la Y, le pones la I. Y es easiest. Es la superlativa. Fácil, más fácil, facilísimo. La más fácil de todas. Heavy, heavier, heaviest. Heavy, pesado. Heavier, más pesado. Heaviest, el más pesado. Igual hacemos con funny, gracioso. Funnier, más gracioso. Funniest, el más gracioso de todos. Lovely, lovelier. Loveliest, bonito, más bonito, el más bonito de todos. Dirty, dirtier, dirtiest, sucio, más sucio y el más sucio de todos. Pretty, prettier, prettiest, bonita, más bonita, la más bonita de todas. Otra vez te das cuenta, pretty, quita la Y, pones una I, agregas R a la comparativa, lo mismo aquí con la I, y le pones una EST a la superlativa. Noisy, noisier, noisiest, bullicioso, el más bullicioso. Happy, happier, happiest, contento, más contento, el más contento. ¿Okay? Así que estos son diferentes formas de entender comparativos de adjetivos. Por ejemplo, cuando utilizamos more and most to compare most other two-syllable adjectives, vamos a utilizar una palabra para poder utilizar ciertas comparaciones y superlativas con adjetivos. Por ejemplo, famoso. No hay famouser. Famously. Eso no hay nada de eso. Simplemente es more famous, más famoso. Most famous, el más famoso. Precious, precioso. Más precioso, more precious. Most precious, más precioso. Okay. Handsome, buen mozo. No hay handsomer. Es more handsome, most handsome. Es más buen mozo, el más buen mozo. Exciting, more exciting,
most exciting. Beautiful, more beautiful, most beautiful. No hay beautifuler. No, beautifulest. No hay. Es or more beautiful or most beautiful. Expensive, more expensive, most expensive. Comfortable, more comfortable, most comfortable. Delicious, more delicious, no es delicious, or delicious, no existe. Es more delicious, most delicious. Interesting, more interesting, most interesting. Okay? Así que, a few adjectives use different words to form their comparative or superlative counterparts. These are called irregular forms. Los comparativos que son irregulares son básicamente nuevas palabras. Okay, con las otras siempre se podía modificar o agregar una palabra. Aquí son básicamente nuevas palabras. Por ejemplo, good, no hay gooder, goodest, eso no existe. Es good, better, best. Okay. Bad, no hay better, baddest, no existe. Es bad, good es bueno, bad es malo. Malo, más malo, peor. El peor de los malos. Pero en inglés es bad, worse, worst. Okay. Little, no es littler, littlest, no existe. Es little, less, least. Little, less, least, el menos. Many, no hay manyer, manyest, no existe. Many, hay more y hay most. More and most. Far, lejos, está, no hay este. Farer or farthest, no existe. Is farther or further, and farthest or furthest. Okay? Así es como se dice far, lejos. Así que ya entendemos, hay algunas que son nuevas palabras completamente buenas. Por ejemplo, my painting is good. Mi dibujo es bueno. George's painting is better. La pintura de Jorge es mejor. But Susie's painting is the best. Pero la pintura de Susie es la mejor. Good, better, best. Podemos decir lo mismo con bad, worse, worst. Puedes simplemente sustituir esas palabras. My painting is bad. George's painting is worse. But Susie's painting is the worst. Es igual. Puedes utilizar para las tres formas. Y estos aquí son los repasos para este curso tan especial, el curso 5, curso 6, curso 7, y el repaso de gramática sobre los hermosos adjetivos. Espero que todos hayamos aprendido bastante. Obvio, regresa a estas lecciones para repasarlas y así estar siempre al tanto con las reglas gramaticales del inglés. Y de este modo termina nuestra video lección. Escribe un comentario abajo de qué fue lo que más te impactó de esta clase. Y no olvides de invitar a tus amigos, a tu familia, a que también saquen provecho de estas 45 horas de coaching en inglés completamente gratis. Y por favor, regálame un like a este video si aprendiste algo nuevo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Nuparla y toca la campanita para que no te pierdas ninguna sesión de coaching de inglés que estaremos sacando en el futuro. Esto me ayuda grandemente a poder traer estas 90 video lecciones, 45 horas de enseñanzas de inglés completamente gratis para ti y para los tuyos. Y recuerda que por un pago único de solo $49.95 puedes obtener todas las herramientas súper avanzadas de Nuparla, incluyendo regalarle toda la experiencia completa a un amigo o una amiga tuyo o tuya. Y en tu nombre yo le voy a regalar a un huérfano de tu ciudad, de tu país, toda la experiencia igual completa. Así que vas a ver todos los 12 beneficios en un video que aparece aquí arriba. Son los mejores $49 que jamás hayas invertido, te lo prometo. Así que de parte de todo mi equipo aquí en Nuparla, thank you for learning English with us. Nos vemos en la siguiente video clase. Chao for now.